Hoy se sentirían los efectos de la onda tropical 7. Durante los siguientes días se mantendrán condiciones de calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la península de Yucatán, aunque no se descartan precipitaciones de diversa intensidad, especialmente hoy por el desplazamiento de la onda tropical 7, informa la Comisión Nacional del Agua, Conagua, mediante el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida, CHRM, del Servicio Meteorológico Nacional, SMN. De acuerdo con un comunicado, para hoy se pronostican temperaturas máximas de 32 a 36 grados en Yucatán, de 31 a 35 grados en Campeche y de 30 a 34 grados en Quintana Roo. El ingreso de la onda tropical 7 y su desplazamiento sobre la región favorecería de chubascos en el oriente, centro y sur de Yucatán, norte y sur de Campeche, y sur de Quintana Roo. No se descartan lluvias para el resto de la península. En zonas de tormenta se pueden presentar actividad eléctrica y rachas de viento fuerte, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias. Se presentarán condiciones de cielo medio nublado y vientos del este-sureste de 15 a 25 km por hora KPH, con rachas mayores a 45 km por hora en la zona costera. Para mañana, las temperaturas máximas oscilarían entre 34 y 38 grados en Yucatán, de 35 a 39 grados en Campeche y de 31 a 35 grados en Quintana Roo. El ingreso de humedad generaría chubascos en el sur de Campeche, sur y centro de Quintana Roo, y lloviznas aisladas en el noreste y sur de Yucatán. Se prevé cielo de despejado a medio nublado. Se pronostican vientos del este-sureste de 20 a 30 km por hora con rachas de hasta 50 km por hora en la zona costera. El lunes los registros máximos oscilarían entre 34 y 38 grados en Yucatán y Campeche, así como entre 31 y 35 grados en Quintana Roo. Para este día, una vaguada sobre el suroeste de la región, aunado al fuerte calentamiento diurno, aumentaría los nublados y presencia de chubascos en el oriente, noreste y centro de Yucatán, sur de Campeche, y norte y sur de Quintana Roo. Los vientos serían del este-sureste de 20 a 30 km por hora KPH, con rachas de hasta los 50 km por hora en la zona costera de la región.